Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la conexión y por estar del otro lado. Gracias por conectarse este jueves por la tarde. Vamos a presentarles en esta ocasión la herramienta Factura y Crédito Electrónica con todas las medidas que se vienen a partir del 1 de abril de este año. Así que es muy importante que nos ayuden a difundir después de esta jornada. De todos modos, va a quedar grabada. Todas las medidas que afectan y mejoran el financiamiento de 180.000 contribuyentes MIPYMES que utilizan la herramienta desde la creación del régimen. Así que, en primer lugar, obviamente agradecer la presencia en el salón de forma presencial del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Medeiz, de Leticia Cortese, subsecretaria de Financiamiento y Competitividad, y de Mónica Erpen, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Valores, y de forma virtual de Gabriela Ferrari, del equipo de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Así que muchas gracias también a todas las cámaras que ayudaron a difundir esta actividad y con quienes venimos trabajando todos estos meses, todas las medidas referente al sistema de factura de crédito electrónica. Por supuesto, también a los trabajadores y trabajadoras de las diferentes empresas, tanto MIPYMES como grandes, que trabajan utilizando la herramienta. Así que, sin más, y luego de esta apertura, le doy el paso a Guillermo Medeiz, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Guillermo, ¿nos escuchás? Alan, bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Un gusto, una alegría estar en esta actividad virtual, como nos ha acostumbrado la pandemia en este último año. Realmente muy contento de poder presentar una agenda de trabajo que venimos fortaleciendo mucho con la AFIP. Un saludo a Gabriela Ferrari, también al Banco Central, con el que hemos venido articulando muy fuerte, a los restos de autoridades y equipos de AFIP y del Banco Central. Por supuesto, a Mónica Erpen, la vicepresidenta de la CNB, y en presencia de ella, a toda la CNB también, con la que venimos articulando de una manera muy fuerte. Es parte de la agenda con la que venimos trabajando de articulación institucional muy fuerte entre los organismos del Estado para poder coordinar, fortalecer y mejorar la agenda de las políticas públicas, en particular todo lo que tiene que ver con las políticas de financiamiento, pero también con una muy fuerte articulación con el sector productivo. La verdad que ahí también agradecerle al equipo de financiamiento, a Leticia, a Alan, que ha hecho un trabajo impresionante. Hace algunos meses instruí que el régimen de factura de crédito electrónica se tenga como autoridad de aplicación a la CEPYME, porque me parecía que era fundamental que la Secretaría tenga un rol estratégico en la política del financiamiento productivo, particularmente promoviendo una agenda de fortalecimiento de capital de trabajo, ¿no? Venimos trabajando desde el Ministerio ya con muchas líneas activas, con más de 25 bancos, con todos los bancos provinciales, en todo lo que tiene que ver con el crédito a la inversión productiva. También es muy importante el acceso a capital de trabajo, que la factura de crédito electrónico va a cumplir un rol estratégico en ese sentido. Ustedes saben que lo que instrumentamos es un instrumento que sea muy asimilable a lo que es el eCheck. Desde el año pasado, el eCheck ha sido un instrumento que muchísimas pequeñas y medianas empresas han empezado a utilizar, han utilizado de manera masiva, y lo que hemos hecho es convertir al régimen de factura de crédito electrónica en un instrumento que sea fácil, simple, accesible para las pymes. Es eso lo que venimos a proponer. Es un cambio significativo porque va a incorporar, por supuesto, al actor del sistema financiero a partir de la posibilidad de endosar, ceder, descontar en el home banking a las facturas de crédito electrónica. También queremos potenciar una agenda que recién comenzamos con Mónica y con Leticia, que es seguir fortaleciendo la agenda del acceso de las pymes al mercado de capitales, instrumentar y potenciar el instrumento de la factura de crédito electrónica. Yo creo que están haciendo un instrumento que va a tener un rol muy significativo para las pequeñas y medianas empresas en los próximos meses, que va a haber que hacer un trabajo muy fuerte de
de educación financiera, diría, digamos, de cómo utilizarlo, de cómo aprovechar un instrumento que va a ser, desde mi punto de vista, muy importante. Y es eso un poco lo que vamos a hacer en esta jornada, es presentar la agenda de los cambios que va a tener el régimen de factura de crédito electrónica. Ya lo hemos hecho con muchas cámaras y ahora lo queríamos hacer de manera abierta y masiva para que todos las pequeñas y medianas empresas, para todos aquellos que trabajan con las pymes y que puedan asistir y acompañar su utilización. Vamos a presentar hoy esta agenda, en esta agenda institucional entre la CNB, la FIP, el Banco Central y el Ministerio a través de la CEPYME, pero por sobre todo abrir un canal de diálogo también de permanente de consultas para cuando aparezcan situaciones nosotros podamos ir mejorando esta agenda de inclusión financiera. Así que sin más, saludarlos a todos, saludar de vuelta a Mónica y a todos los equipos con los que estuvieron trabajando muchísimo para poner en marcha este instrumento. Ya ahora faltan escasos días para que se ponga en marcha y estamos muy contentos y estamos convencidos que estamos poniendo en marcha una nueva agenda de financiamiento muy importante para toda la agenda de reactivación productiva que el país está transitando de manera heterogénea pero efectiva. Así que un saludo para todos y a disposición siempre para seguir trabajando juntos. Gracias, Guillermo, por tus palabras. También aprovecho para agradecer a todas las autoridades provinciales presentes. Recordar que esta es una herramienta muy federal, que la utilizan MIPYMES de todo el país, con lo cual saludar a ellos también. Ahora me gustaría cederle la palabra a Gabriela Ferrari, directora de Registro de Operaciones y Evoluciones de AFIP. Bienvenida, Gabriela. No se te escucha. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Se escucha? Bueno, los vuelvo a saludar. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar acá. Para los que tenemos algunos años, tenemos presente que hubo algunos intentos anteriores de implementar este régimen, que fracasaron. Ahora con esta ley, la 27.440, donde se pone el registro en cabeza de AFIP, y ahí participamos nosotros, cambia este concepto de un documento papel para ser un documento digital. Podemos decir que fue un buen paso, que el sistema está estable, pero que resulta necesario un salto de calidad, que es el que se está buscando y que estamos convencidos que se va a dar con este sistema de circulación abierto, que como comentaba Guillermo, va a estar soportado en la plataforma de eCheck. Porque la realidad es que el sistema funciona bien, está estable, hay volumen de operaciones, pero las operaciones, que en definitiva es el objetivo de este régimen, que es el de financiamiento, no observamos que esté muy utilizado. Entonces, esto, en definitiva, lo que busca es darle impulso a este régimen, porque creemos que la factura de crédito va a ser una fuente de financiamiento sumamente importante. En otros países, como Chile, como Brasil, como Perú, forma parte de un instrumento fundamental con un porcentaje muy, muy grande dentro de lo que es el PBI. Entonces entendemos que con este impulso y con esta plataforma que va a ser mucho más amigable y que va a permitir sumar, porque en definitiva esto es suma, va a ser muy positivo para el régimen. En ese sentido hemos trabajado mancomunadamente con la CEPYME como autoridad de aplicación, que ha dado mucho esfuerzo y mucho trabajo difundiendo y trabajando constantemente en su preocupación para que esto realmente se materialice, con la gente del Banco Central que impulsa esta plataforma de eCheck y con el apoyo de la Comisión Nacional de Valores como también como autoridad regulatoria en general, ¿no?, del régimen. Así que bueno, nada, desde nuestra parte, como AFIP y como spoiler a lo que va a hablar el equipo, no va a haber cambios tributarios y también hemos trabajado mucho para que los cambios en los desarrollos de los sistemas que puedan tener sean mínimos como para que pueda estar en marcha rápidamente. Bueno, los dejo con la charla en detalle y con las demás presentaciones
y en particular, bueno, agradecerles a todos por todo el apoyo y por el buen trabajo en equipo que hemos tenido en este proyecto y que seguiremos teniendo. Gracias, Gabriela, por tus palabras. Muy importante todo el trabajo que ha hecho, por supuesto, el equipo de AFIP, el equipo de sistemas, para también llegar en las fechas previstas al 1 de abril, así que agradecer también eso y a todo el equipo de trabajo. Ahora quiero darle el pase a otra persona de un organismo que ha sido también muy importante para que esta medida se pueda llevar a cabo. Le pido la palabra a Mónica Erpen, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Valores. ¿Escucha ahí? Porque está en sí. Rojo. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. En nombre del directorio de la Comisión Nacional de Valores y también de todo el equipo técnico. La verdad que celebro estar acá hoy porque estamos todos trabajando con un mismo objetivo, que es que las pymes se puedan financiar a lo largo y a lo ancho de todo el país de la manera más accesible y más equitativa posible. Así que esto lo que viene a hacer es a sumar un nuevo instrumento. Y yo, que hace muchos años que estoy tratando, como todos nosotros, de generar herramientas para las empresas más chiquitas, las que menos se ven, pienso que cada que hay un nuevo instrumento hay una nueva ventana de oportunidad. Y lo que más celebro es este trabajo conjunto, porque la verdad que lo que hemos estado haciendo todo este tiempo es escucharnos entre nosotros y también escuchar al sector privado para ver cuáles eran los problemas, como bien comentaba Gabriela recién, de las cuestiones de los problemas que tenía el instrumento, del cheque de pago diferido que realmente funciona espectacularmente y que viene creciendo de una manera muy, muy importante, 100% cada año, pero donde el núcleo de empresas beneficiadas no crece en la misma proporción. Es decir, tenemos más o menos un universo de unas 18.000, 20.000 empresas y obviamente tenemos un universo de pymes muchísimo mayor. Así que solamente decir que esto viene a sumar, que viene a ser como un circuito que queremos potenciar. Creemos que estos instrumentos que son como los primeros pasos que las pymes pueden dar para ingresar a un circuito formal del financiamiento, que no queden atadas a veces a circuitos informales que las ponen en situaciones críticas. Por lo tanto, este es como un primer eslabón y lo que estamos haciendo es tratar de ver cómo sigue el camino, porque muchas de esas empresas, si pueden resolver estos primeros pasos con una factura de crédito electrónica, con un cheque de pago diferido, con un pagaré, podrán ser después, como estamos viendo, también emisoras de obligaciones negociables garantizadas con las sociedades de garantía recíproca u otras entidades de garantía, de lo cual Leticia sabe mucho porque también hemos estado trabajando para ver cómo podemos impulsar ese mecanismo de garantías que dejen tranquilos a los inversores respecto del repago de las emisiones. Y un minuto más para decir que estamos observando también a otros tantos actores que están fuera del foco y del financiamiento. Desde CNB estamos trabajando también muchísimo con el tema de esa inclusión. Entonces estamos celebrando ahora el primer acuerdo para que haya, por ejemplo, un primer bono social con una etiqueta de una calificadora de riesgo que es la universidad pública, con precios muy accesibles para que esto también pueda llegar hacia esas asociaciones civiles, por ejemplo. Así que cooperativas, asociaciones civiles, un universo en el que creo que todos queremos participar para colaborar, porque sabemos que nos vienen meses muy difíciles por delante y que favorecer el financiamiento más accesible y más equitativo de una pyme es favorecer el empleo al que todos los argentinos aspiramos y necesitamos. Así que desde CNB estamos a disposición, ya con Leticia no podíamos parar de trabajar y ya estábamos planteando en el backstage a ver cómo salíamos con la valijita a hacer la capacitación de todas estas herramientas por el país. Así que bueno, cualquier cosa que haya que mejorar, acá estamos para mejorarla. Gracias. Gracias Mónica por tus palabras y por todo el esfuerzo también que hace el equipo de la CNB para que estas otras herramientas se lleven a cabo, así que agradecerte también por todo el trabajo y el impulso. Ahora me gustaría darle la palabra a la Subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PYME, Leticia Cortese. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos, agradecerles la presencia a CNB, a AFIP, a Banco Central. Como comentaba Guillermo recién, la verdad que ha sido un trabajo muy fuerte y mancomunado entre todos los organismos.
En realidad para un régimen que ya viene funcionando desde el 2018, pero me atrevería a decir que a partir de lo que va a pasar el 1 de abril es casi como que lo estamos fundando nuevamente, porque va a generar transformaciones que son muy importantes. Por un lado, comentarles que actualmente bajo el régimen en funcionamiento actual, para que ustedes se den una idea, en promedio cerca de 371 mil millones de pesos mensuales de facturas de crédito electrónicas que emiten empresas pymes que les venden a empresas grandes son aceptadas. Esa cantidad de facturas es la cantidad de facturas que podrían permitirle a las pymes, en realidad es el monto que le permitiría a las empresas pymes financiarse en forma mensual. ¿Cuánto de esto se viene utilizando hoy en día? Y bueno, en promedio cerca de 454 millones promedio por mes. Esto es un número que es muy bajo, que es inferior al 0,0, a veces estábamos en 3, en 2%, en 1%, en 5%, pero siempre es un monto muy por debajo de la potencialidad de financiamiento que permite la factura de crédito electrónico. A partir de las modificaciones que ya les van a comentar en detalle el equipo, lo que va a permitir es que las más de 180.000 empresas MIPYMES, que son proveedoras de empresas grandes, puedan tener nuevas alternativas y puedan hacerlo a partir de una operatoria más fácil. Desde ahora van a poder endosar, ceder o descontar las facturas desde el home banking, que es desde donde las van a visualizar, y también van a poder transferirlas al mercado de capitales para seguir negociando en ese mercado. Es decir que se abren dos opciones. Por un lado, lo que tiene que ver con el mercado de capitales, donde además se suma un nuevo actor que antes no venía participando del sistema de factura de crédito electrónica, y además se abre el camino que tiene que ver con el sistema bancario, donde bueno, van a explicar hoy más en detalle de qué se trata. Un punto importantísimo que trae también de reformas estas nuevas modificaciones tiene que ver con que se crea una central para informar aquellas facturas de crédito electrónica que resulten impagas. Esto es muy importante porque uno de los aspectos que nosotros veíamos que sucedía en el régimen, además de que era poco utilizado, es que si una empresa grande no pagaba su factura de crédito electrónica, no quedaba esto informado o registrado en ningún lugar. Y eso claramente para quienes de algún modo intervienen en las operaciones, significaba un riesgo y muchas veces se dejaba utilizar el instrumento. Por lo cual también estamos realizando modificaciones en ese sentido que van a dar mucho más certeza de cobro para las empresas. Y otros dos aspectos que a mí me resulta siempre muy interesante mencionar es que acá lo que se evalúa no es el riesgo que tiene la empresa PYME a la hora de otorgarle financiamiento, sino acá lo que se evalúa es el riesgo que tiene la empresa grande. Eso es muy importante porque en realidad es financiamiento que va a las empresas pymes, pero donde lo que se evalúa es el riesgo de la grande y no le toma línea de crédito a esa empresa pyme. Estos son dos aspectos que son muy importantes. Tampoco requiere de una garantía de algún fondo o alguna sociedad de garantía recíproca, por ende también en ese sentido el costo para la empresa pyme es menor. Entonces la verdad que tenemos nosotros muchísimo entusiasmo con todas estas modificaciones que se van a poner en marcha a partir del 1 de abril, y ahora les hago una aclaratoria que seguramente después lo van a volver a comentar, pero que es muy importante que todas las empresas, tanto pymes como empresas grandes, tienen que tener adaptados sus sistemas para poder empezar a operar con este régimen a partir del 1 de abril, porque si no lo adaptan, digo, no solo se van a estar perdiendo de los beneficios que tiene la posibilidad de acceder a nuevas formas de financiamiento, sino que tampoco van a poder facturar. Entonces es importantísimo que estos cambios, que son pequeños, que son menores, que los realicen antes del 1 de abril. Así que bueno, tenemos muchísimos desafíos para seguir trabajando y seguir llevando adelante el financiamiento para las empresas PYME. Lo vamos a seguir haciendo, trabajando en conjunto con los distintos organismos. Esto la verdad que ha sido una experiencia muy fructífera,
Así que bueno, simplemente dejarlos con el resto de la jornada, agradecerles nuevamente a todos los organismos, también especialmente al equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo en cabeza de Alan Plumer, que bueno, trabajaron mucho para que estas modificaciones sean posibles. Así que bueno, esperamos que tengan una buena jornada, que puedan aquí evacuar todas las consultas y las inquietudes que tengan respecto al funcionamiento del régimen, y seguramente los datos que les comentaba al inicio de la cantidad de facturas que hoy en día se transforman en financiamiento para las pymes, esperamos que en un próximo encuentro podamos comentarles que este número ha crecido y que es mucho mayor. Gracias, Leticia, por tus palabras. Aprovecho a despedir a Guillermo, a Mónica, a Leticia y a Gabriela, que se hicieron un espacio en la apretada agenda que tienen. Así que bueno, para empezar con la parte del desarrollo de la medida, si les parece. Así que, si me permiten, gracias por participar. Voy a proyectar pantalla en este momento para contarles, para ir profundizando. Invito también, ahí estaba leyendo el chat mientras hablaban tanto Guillermo como Leticia, y el resto de los participantes, para decirles que está siendo grabada esta capacitación, se las vamos a compartir, y si ustedes buscan después, ahí de sus casos, de sus trabajos, van a encontrar todo, si buscan factura de crédito electrónica del Ministerio de Desarrollo Productivo, factura de crédito electrónica AFIP, van a encontrar fácilmente las páginas. Ahí vamos a colgar, además de esta grabación, vamos a colgar el PowerPoint que van a ver ustedes a continuación, y vamos a subir también un brochure, que es un resumen con las medidas para que ustedes tengan ahí bien presente y a mano para lo que viene en su trabajo. Así que eso quería avisar, y también aviso que pueden ir haciendo sus consultas a través del chat acá que está en el Zoom. Estamos viendo que están llegando con presentaciones, que está buenísimo que nos digan de qué parte del país nos escriben, y también con consultas que tengan que hacer sobre el régimen, que vamos a ir recopilando, y hacia el final de la jornada, allá cerca de las 15:15, vamos a estar contestando algunas de sus preguntas. Así que es muy importante que nos las hagan llegar, y las contestamos hacia el final. Les voy a contar un poco cómo viene la agenda del día. En primer lugar, vamos a hacer un repaso de cómo el sistema de factura de crédito electrónica viene funcionando hasta este momento. Les voy a dar algún ejemplo para que ustedes todavía, porque ya que hay muchos conectados y conectadas, algunos conocen la herramienta, otros no la conocen, otros quieren saber más. Bueno, voy a intentar ponernos todos en la misma hoja del libro para que todos estemos en la misma, y después contarles las nuevas medidas que ahí también nos acompaña Pablo Grasso del equipo AFIP, donde vamos a profundizar algunas cosas de lo que ya adelantaba Gabriel hace algunos minutos, y también María Eugenia Limérez del Banco Central, donde vamos a profundizar sobre esta plataforma nueva, el sistema de circulación abierta, de cómo va a beneficiar a las MIPYMES que utilizan el régimen. Y hacia el final, después de esa parte, vamos a volver con el mismo ejemplo que les voy a dar en algunos minutos, para así cerrar con las preguntas y respuestas que ustedes tengan para hacernos. Como les decía, voy a empezar con algunos conceptos bien generales y bien básicos para que todos estemos en órbita. El primero, cuando hablamos de factura de crédito electrónica MIPYMES, estamos hablando del vínculo comercial de una empresa PYME con una de las 1.400 empresas grandes. Si ustedes buscan, como les decía, en YouTube, en Google, perdón, ponen empresas grandes, factura de crédito electrónica, AFIP, rápidamente van a ver colgado el listado de las 1.370 empresas que están siendo receptoras de la factura de crédito electrónica. Ahí van a poder ver los nombres de casi todas las empresas que son muy conocidas en nuestro país. Entonces, cuando una MIPYME les facture a una de esas 1.370 empresas, va a tener que emitir una factura de crédito electrónica siempre y cuando supere los 146.855 pesos finales, que es el monto mínimo para emitir factura de crédito electrónico. El año pasado, muchos de ustedes recordarán, que era 100.000, pero eso se actualiza a medida que nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Productivo actualizamos los topes PYMES. Es decir, si en los próximos meses existe una actualización de los topes mínimos para hacer PYMES, que también definimos en CEPYME, este tope mínimo se actualizaría. Con lo cual, dos conceptos importantes: el primero, vínculo comercial entre una PYME y una empresa grande; el monto mínimo de la factura, monto mínimo final de la factura, 146.000 pesos,
y es una herramienta pensada para cuando entre los privados arreglen una fecha de pago mayor a 30 días, es decir, cuando la PYME y una grande definen una fecha mayor a ese plazo, pero de todos modos la norma, en el artículo 4, si buscan la ley de financiamiento productivo, la 27.440, van a encontrar en el artículo 4 que la norma aplica una excepción para las ventas menores a 30 días. Hasta ahí seguimos en conceptos básicos y espero no ir muy rápido. Vuelvo a lo mismo. Cuando existe el vínculo entre una MIPYME y una gran empresa, por ese monto obligatoriamente se tiene que emitir o se va a emitir una factura de crédito electrónico. Sin embargo, ¿se acuerdan que les decía que hay 1.371 grandes empresas como receptoras que están obligadas a ser receptoras? También una MIPYME, para beneficiar a su cadena de valor, puede optar por ser receptora y ser una MIPYME adherida, con lo cual si esa MIPYME, si una MIPYME le factura a una MIPYME adherida, también va a emitirse una factura de crédito electrónica. Hoy vamos a hablar sobre el universo que está en la parte de arriba de la pantalla que ustedes ven. Es decir, nos vamos a centrar en la herramienta, en la factura de crédito electrónica, que es la herramienta que beneficia a MIPYMES cuando se tienen un vínculo con la empresa grande. Toda la parte que está abajo, esa parte no tienen la obligatoriedad de emitir factura de crédito electrónica, optan por la forma de facturación tradicional. Es decir, cuando hay vínculo entre dos grandes empresas, una empresa grande le factura a una MIPYME, o una MIPYME a una MIPYME. Este gráfico refleja cómo funciona el régimen actualmente. Repito conceptos que decía recientemente. Cuando una MIPYME le emite una factura por ese monto a una empresa grande, la empresa grande va a recibir ese aviso que le facturó la PYME en su ventanilla electrónica, y la empresa grande tiene 30 días para decir qué hacer, para avisar a través del sistema FIP qué hace. La primera puede cancelar a la MIPYME, es decir, puede avisarle a la empresa que ya le pagó, es decir, con transferencia, con cheque. Yo ahora les voy a contar algunos números para que ustedes tengan presente cómo funciona esto en la realidad. También puede rechazar esa factura por alguna de las causales previstas, si buscan la norma, artículo 8, ahí están expresamente determinados los motivos de rechazo de estas facturas de las MIPYMES para las... de las empresas grandes hacia la MIPYME, o bien esa factura en los plazos previstos, es decir, hoy la normativa establece 30 días, puede aceptarla. Aceptarla quiere decir, ya sea expresa o tácitamente, que ese, una vez que es aceptada, la factura se convierte en un título ejecutivo y valor no capturado. Esto está normado en el artículo 1850 del Código Civil y Comercial, pero para que tengan presente, la factura se convierte en un título autónomo. Este es el concepto que me gustaría que se queden. Básicamente se fija ese valor y pasa a ser un título autónomo. Repito conceptos y perdón que sea repetitivo. MIPYME, que le factura una grande por más de 146.885, la empresa grande lo recibe, puede pagar esa factura, puede rechazar por algunas causales previstas, que ahora les voy a contar más sobre eso, o bien puede aceptarla. Una vez que lo acepta, se convierte en un título autónomo. La MIPYME puede conservarlo hasta el vencimiento, o bien, como adelantaba algo Leticia en la presentación, puede negociar esa factura. Puede, ya sea directamente a través del mercado de capitales o alguna de las plataformas habilitadas por el artículo 13 de la ley. Hasta acá, como les vengo contando cómo funciona el régimen en la actualidad, una especie de resumen para que todos estemos al tanto de cómo funciona, y espero haber sido claro. Para que tengan una idea de los montos, si algo Leticia nos adelantaba hace algunos minutos, fíjense, en nuestro país, estos son datos oficiales, en nuestro país se emiten en promedio por mes 342.000 facturas. En esto, eso en el 2020, se emitieron 342.000 facturas entre pymes y grandes por los montos que ya vimos, que son un montón de facturas. De esas que se emiten, hay un 37% que las empresas grandes informan que las pagan antes de los 30 días. Si seguimos en el recuadro de arriba a la derecha, verán que un 54% las empresas grandes avisan que la cancelan con transferencia bancaria, y un 37% con cheque, y algunos otros medios de pago también habilitados ahí a través de AFIP para avisar estas cancelaciones. Pero el grueso tiene que ver con las aceptaciones y los rechazos.
un 63% de esas 342.000 facturas son aceptadas o rechazadas. Fíjense abajo a la derecha, el porcentaje de rechazos es del 7% de esas facturas. Cuando comenzó el régimen allá hacia fines del 2018, el nivel de rechazos era muy alto y vemos cómo fue a medida que las empresas se fueron adaptando al régimen, bajando y estabilizándose en el 2020 en el 7%. Y como buena noticia, las aceptaciones expresas son la mayoría, son el 60% de esas facturas aceptadas. Aceptaciones expresas es que la empresa grande, por motus propio, aceptó la factura y dijo, está bien, está todo correcto, la acepto. Y aceptación tácita, en ese 32%, dejaron las empresas grandes, dejaron pasar el tiempo y la factura se aceptó. Estos números simplemente los traemos para que ustedes tengan idea de cómo está funcionando en la Argentina hoy el régimen. Y respecto a estas 342.000 facturas que se hacen por mes, que es realmente significativo el número, solo el 1% de esas facturas, unas 400 en promedio por mes, menos del 0,01% de esas facturas, son las que se descuentan en el mercado de capitales hoy. Con lo cual, como anticipaban tanto Guillermo, Leticia, Mónica y Gabriela, es muy bajo, son muy bajas las facturas que se negocian, es decir, que la PYME obtiene financiamiento anticipado. Perdón si fui repetitivo y perdón si fui muy rápido. Ahora les voy a presentar un ejemplo para que ustedes todavía terminen de tener bien claro cómo está funcionando el régimen hoy. Por ejemplo, si una MIPYME metalúrgica vende productos a un supermercado, incluido en el listado de grandes empresas, insisto, si buscan lo van a encontrar muy fácilmente, por ejemplo, por 500.000 pesos, hizo una factura el 15 de enero y acordaron entre los privados, entre la PYME y el supermercado, pagar a 60 días. Es decir, la factura va a vencer el 15 de marzo de este año, es decir, ya venció, pero nos sirve para el ejemplo. ¿Qué hace la empresa grande? Una vez que recibe la factura en el domicilio fiscal electrónico, tiene 30 días para hacer alguna de estas opciones. Ya sea cancelar, es decir, informar el pago. Ahí las formas, como les mostraba en las estadísticas, las formas más usuales son el cheque o la transferencia. Importante destacar que el cheque debe ser la misma fecha acordada con la PYME, es decir, si acordamos 60 días, el cheque debe tener esa fecha o anterior, por supuesto. Bien, puede rechazarla con las causales previstas en el artículo 8, después las pueden mirar todas, pero son daños en las mercaderías, vicios formales, divergencias, falta de entrega, etc. Después busquen si les parece ampliar en el artículo 8 o aceptarla. Esto es, como les contaba, de forma expresa, donde la empresa grande lo hace de forma voluntaria y el título se convierte en un título ejecutivo, la factura se convierte en un título ejecutivo, o tácitamente, es decir, por el paso del tiempo, se convierte también en el título. Son las opciones que tiene la empresa grande, que tiene 30 días para hacerlo. ¿Qué hace la MIPYME? Como les contaba en el gráfico anterior, la empresa PYME, por ejemplo, el 1 de febrero, la conserva hasta el vencimiento, a la fecha de pago, o bien negociarla a través de alguna de las plataformas o a través del mercado de capitales de forma directa. Insistimos, esta es la opción que hoy en día menos usan las MIPYME. Hasta ahí les vengo contando cómo funciona el régimen actualmente. Insisto que si tienen alguna consulta pueden ir haciéndolas en el chat. Respecto a la negociación, nos interesaba tener algunos números respecto a las facturas que están negociando. Estos son datos oficiales del mercado argentino de valores, de las facturas que se fueron negociando. Por ejemplo, en febrero del 2020 se negociaron 145 facturas en pesos, 27 facturas en dólares, y por primera vez, como buena noticia que nos trajo el mercado, se negociaron 3 facturas en euros. Fíjense los montos, y compárenlos con también las diapositivas que vimos antes, de 342.000 facturas que se hacen por mes, estos son los números de las que se negociaron el mes pasado en el MAP. Por eso es importante buscar herramientas para potenciar este descuento y que las pymes obtengan un financiamiento anticipado. También les trajimos las tasas, las que fueron negociadas estas menos de 200 facturas, una tasa promedio del 36% en febrero. Eso que ustedes ven ahí como un electrocardiograma es cuál fue la tasa que pagaron los riesgos de las diferentes empresas. Hay empresas que se negoció una tasa más del 50%, hay empresas también que se negociaron cerca del 30%, con lo cual nos parecía importante
también tener referencia de cómo están funcionando las tasas en el mercado hoy respecto a las facturas. Hasta acá les mencioné cómo viene funcionando el régimen. Ahora les voy a puntualizar dónde se vienen los cambios para que después tanto Pablo Grasso de AFIP como María Eugenia Limérez nos cuenten detalles de cómo funcionará a partir del 1 de abril de este año. Una IPYME, insisto en lo mismo, le emite una factura de crédito electrónica a una gran empresa por ese monto. El primer gran cambio es que va a tener que elegir su acción futura al momento de elegir la factura. Es decir, a partir del 1 de abril, aquella IPYME que haga una factura de crédito electrónica va a tener que elegir su acción futura. Es decir, que va a elegir qué quiere que pase cuando el título sea un título autónomo, es decir, cuando la empresa grande le acepte la factura. No se preocupen si no quedó claro este concepto, en los próximos minutos lo van a entender más. Pero básicamente, el primer cambio para la IPYME es que va a tener que seleccionar si lo envía a una DC, es decir, al mercado, o a una plataforma, o al sistema de circulación abierta, que es la novedad que venimos a contarles hoy. En el mismo gráfico que les mostraba anteriormente, la empresa grande puede cancelar la factura, eso se va a mantener igual, las empresas grandes van a poder seguir cancelando las facturas antes de los 30 días, avisando eso no cambia, es importante destacarlo porque seguramente es una duda que ustedes tengan del otro lado. Las empresas grandes van a poder seguir cancelando las facturas como lo venían haciendo, en los mismos días, 30 días, eso no cambia, eso está normado que hasta el 31 de diciembre de este año se va a mantener la fecha de los 30 días para hacer estas cancelaciones, aceptaciones o rechazos. La empresa grande también va a poder aceptarla, ya sea expresa o tácitamente, o también va a poder rechazarla. Eso no cambia, lo que sí cambia es que la empresa PYME va a elegir su acción futura para cuando la factura se convierta en título autónomo, se transfiera al mercado o al sistema de circulación abierta. Si queda alguna duda, ahora durante la jornada vamos a ir viéndolo. Ahora me gustaría dar la palabra a Pablo Grasso, él es del equipo de AFIP, donde va a contar algunas adaptaciones pequeñas que van a tener que hacer tanto MIPYMES como grandes empresas. Pablo, ¿estás del otro lado? Gracias, Alan. Buenas tardes. En principio, quiero repetir, ya lo comentó Gabriela Ferrari, esto no implica cambios impositivos, solo pequeños cambios al momento de emitir los comprobantes, las facturas de crédito, o al momento de interactuar con el registro de facturas de crédito electrónica. El primer cambio se da al momento de la emisión del comprobante. La MIPYME va a tener que optar por el sistema de negociación o transmisión que va a utilizar, ya sea el sistema de circulación abierta o el agente de depósito colectivo. Tenemos dos modalidades de emisión, ya sea por comprobantes en línea, en este caso a partir del 1 de abril van a tener los cambios ya implementados, no tienen que hacer mayores cambios, y en el caso que utilicen el intercambio de información por web service, van a tener que adaptar los sistemas. Y para esto, desde el 29 de enero están publicados en el micrositio de factura electrónica de la web de AFIP los manuales y se habilitó el ambiente de homologación externa o de prueba, para que puedan adecuar los sistemas y también ir probándolo antes de la fecha de implementación. Entonces el primer cambio es, al momento de emitir el comprobante, hacer la opción de transmisión. Es importante que a partir del 1 de abril, si utilizan web service, tengan el sistema adecuado, porque si no, se va a rechazar los comprobantes que no tengan esta opción. La opción realizada la van a poder modificar en cualquier momento hasta la aceptación del comprobante. Esto se realiza a través del registro de facturas de crédito electrónica MIPYME, que también tiene dos modalidades, la modalidad web con clave fiscal, que en ese caso van a ingresar y ya va a estar la opción para hacerlo, o si utilizan el web service del sistema de gestión del registro de facturas de crédito, van a tener que también adecuar el sistema para incorporar este método de modificación de la opción. El otro cambio se da para el receptor de la factura de crédito electrónica, que al momento de la aceptación expresa va a tener que informar el CBU de la cuenta pagadora. Esto lo va a hacer a través del registro de factura de crédito electrónica MIPYME, con las dos opciones que mencioné recién,
a través del sistema conclave fiscal, sistema web, o a través del intercambio de información por web service, que ahí van a tener que adecuar el sistema a partir del 1 de abril para poder informar el CBU cuando aceptan la factura de forma expresa. Cuando informen el CBU, vamos a validar que el mismo exista y que corresponda al receptor. En caso que en ese momento haya algún problema de conectividad entre las bases de AFIP y el Banco Central, no se preocupen porque no se va a trabar la aceptación. La aceptación se va a poder hacer y en ese caso van a poder informar el CBU luego a través del sistema de circulación abierta. Otro tema importante es que la CBU informada tiene que ser de la misma moneda que se emitió el comprobante. Si el comprobante se emitió en pesos, van a tener que informar una CBU en pesos. Si el comprobante se emitió en dólares, van a tener que informar una CBU en dólares. Por último, una vez que está aceptado el comprobante sin cancelación total, si el emisor optó por el sistema de circulación abierta, este organismo va a poner a disposición del sistema automáticamente la factura. En caso que haya optado por un agente de depósito colectivo, va a tener que ingresar al registro de facturas de crédito electrónica, optar por qué agente. Hasta ahora veníamos manejando solo caja de valores, se está por incorporar, como comentaron previamente, un nuevo agente de depósito colectivo, seleccionar el agente y además van a tener que seleccionar y cargar la cuenta comitente. Quiero aprovechar también para mencionarles que este 1 de abril, además de los cambios de factura de crédito, se van a implementar los cambios que introdujo la Resolución General 4540, que la misma entró en vigencia el 1 de julio del 2020, pero a raíz de los diversos pedidos de mayor plazo para adecuar los sistemas, se otorgó hasta el 1 de abril y van a entrar en conjunto ambas. Esta resolución lo que establecía es el procedimiento para emitir notas de crédito y notas de débito que van a tener que asociar el comprobante original de la operación o asociar un periodo. Nada más. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Destaco dos conceptos muy importantes que dejó Pablo y que también nos llegan en muchas preguntas frecuentes. La primera, una BIPYME que nos pregunta y nos dice, supongamos, a partir del 1 de abril, y yo facturo por el comprobante en línea, de la página de AFIP, a partir del 1 de abril, ¿voy a poder facturar? Sí, porque van a estar los cambios hechos automáticamente. Sin embargo, una BIPYME que emite facturas a través del web service, ¿voy a poder facturar? No. Y esto es muy importante, es importante que haga las actualizaciones. Si se meten en la página de AFIP, como les decía, buscar factura de crédito electrónica AFIP, y van a encontrar automáticamente esta pantalla. Ahí donde dice ver manuales, van a encontrar todos los manuales del desarrollador para que a partir del 1 de abril puedan facturar. Aquellas empresas, insisto, que utilizan web service. Es muy importante esto, nos están llegando muchas consultas que van en torno a eso, y es importante que lo tengan bien presente, que se bajen los manuales, si no el 1 de abril, jueves próximo, aquellas empresas que le facturen a una gran empresa, no van a poder emitir factura de crédito electrónico, con lo cual es muy importante. Y otra cosa que dijo Pablo, importante informar a aquellas empresas grandes, informar el CBU de la cuenta en la cual quieren que se paguen las facturas. Esto es muy importante, no solo para esta jornada que está siendo grabada, como decía anteriormente, sino para que nos ayuden a difundir entre otras MIPYMES, entre otras empresas grandes, y que esta información llegue a todas y a todas las empresas. Ahora vamos a profundizar toda la explicación acerca del funcionamiento del sistema de circulación abierta, que es la novedad que venimos a presentarles hoy. Es por eso que le voy a dar la palabra a María Eugenia Limérez del equipo del Banco Central. Así que gracias por venir, Eugenia. Bueno, muchas gracias, Alan, por la invitación. Para poner un poco de claridad también, atendiendo a las preguntas que están haciendo a través del chat, les voy a contar, digamos, cómo va a operar el sistema de circulación abierta, que como bien dijimos y se mencionó en la presentación, en la apertura, se asimila a lo que es el funcionamiento actual del cheque electrónico, con lo cual ustedes van a poder visualizar en su home banking, en el caso que la MIPYME haya elegido la opción del sistema de circulación abierta, van a poder visualizar en el home banking la factura, en el caso que la empresa grande no la hubiera cancelado, y a partir de ahí
se les va, digamos, a abrir distintas posibilidades que adicionan alternativas a lo que era la opción que estaba vigente en el régimen, que es el envío a la ADC. O sea, esto es muy importante aclarar que cuando se emite la factura, la MIPYME en realidad opta por el sistema de circulación abierta o por el ADC en el caso que la empresa grande no pague. Son esas dos opciones y tiene que optar por alguna de esas dos opciones. Ahora bien, si la empresa no cancela la factura dentro de los 30 días y esa factura pasa al sistema de circulación abierta, en el sistema de circulación abierta no hay obligación de negociar la factura, ni en el ámbito bancario ni en el ámbito de la negociación. Son todas alternativas que la MIPYME tiene en el caso de que quiera hacerse de liquidez antes de la fecha de cobro de la factura. Es decir, que el sistema de circulación abierta va a permitir mantener la factura hasta el vencimiento para su cobro, es decir, no descontarla ni negociarla. En el caso de que se quiera negociar en un mercado, poder negociarla a través de un agente de depósito colectivo o, como bien mencionaban también en las presentaciones anteriores, a través de una CRIP que se va a estar incorporando como un agente adicional para lo que es la negociación en plataformas. Esto es muy importante para que ustedes entiendan que sí o sí, al momento de emitir la factura, hay que optar por uno de esos dos caminos en caso que la factura no sea cancelada. Pero no implica que esa factura, en el caso que se seleccione el sistema de circulación abierta, vaya a negociarse. La opción de negociación se ejerce después dentro del sistema bancario. Ahora bien, una vez que pasa el sistema de circulación abierta, se va a poder, en principio, gestionar desde cualquier entidad financiera donde la MIPYME tenga cuenta bancaria. A partir de que se visualiza la factura y si se quiere mantener hasta el vencimiento, lo que sí van a recibir es notificaciones, tanto la empresa grande como la MIPYME, de que esa factura está disponible para ser cobrada al vencimiento y en el caso que la empresa grande no hubiera declarado la CBU de pago, va a recibir avisos a partir de las 72 horas hábiles anteriores al vencimiento, donde se le va a recordar que está pendiente el ingreso de la cuenta de pago. Lo mismo va a suceder en el caso de que la MIPYME o el inversor que haya adquirido la factura no hubiera declarado la cuenta de cobro. Con lo cual, dentro del home banking se va a poder en todo momento informar la cuenta de pago y cobro y consultar todos los estados de aquellas facturas que hubieran pasado al sistema de circulación abierta. Inclusive, la empresa grande se va a enterar si la factura del sistema de circulación abierta pasa al ámbito del mercado de capitales, también va a notificarse la empresa grande. Con lo cual ahí, a través del home banking, van a poder acceder fácilmente y de manera ágil a conocer el estado de todas las facturas pendientes de pago o pendientes de cobro, depende de qué lado esté cada uno. En cuanto a las alternativas para digamos, acceder a liquidez o a descontar las facturas antes del vencimiento, van a poder hacerlo en la entidad financiera con la que estén operando, o van a poder descontarlas a favor de otra entidad financiera. Como el sistema de circulación abierta, digamos, la lógica es la misma que el ICHEC, con lo cual la factura siempre se transmite a un CUIT, se va a poder transmitir al CUIT de aquella entidad financiera que hubiera ofrecido una mejor tasa para esa factura, o bien a favor de un proveedor no financiero de crédito, que también es una figura que está contemplada en el régimen actual, pero que entendemos que ahora, a partir de la implementación de este sistema, que va a dar más visibilidad y agilidad y alternativas, también los proveedores no financieros de crédito van a poder estar participando del descuento de facturas. Algo importante es que el cobro de la factura, en este caso, dentro del sistema de circulación abierta, es a través de la cuenta bancaria, haya ido o no a negociarse a un mercado, por ejemplo. Con lo cual, siempre van a tener que declarar la CBU de cobro. Más adelante, se van a ir incorporando nuevas funcionalidades que van a permitir, por ejemplo, en el caso de que la factura se haya enviado al sistema de circulación abierta, si luego se negocia en el mercado de capitales, va a poder terminar cobrándose una cuenta comitente.
pero esto hoy, a partir del 1 de abril, todavía no está desarrollado, con lo cual siempre el cobro es en la cuenta bancaria del tenedor de esa factura, sea la MIPYME o el inversor que la adquirió. Así que es muy importante que se declare la cuenta de cobro del sistema de circulación abierta. El pago de la factura es con débito en línea al vencimiento. Esto también es una novedad para todo lo que ingresa al sistema de circulación abierta, incluso una innovación respecto del cheque electrónico, porque la compensación va a ser en tiempo real, es decir, al día del vencimiento. Estando declarada la CBU de pago y la CBU de cobro, lo que se va a efectuar es un débito y un crédito en la cuenta, un débito en la cuenta pagadora y un crédito en la cuenta cobradora. Con lo cual, al día del vencimiento, si ambas cuentas están declaradas y obviamente si está fondeada la cuenta de pago, la MIPYME o el adquirente de esa factura va a recibir los fondos en su cuenta bancaria. ¿Qué pasa en el caso de que esa factura se quisiera cancelar de manera anticipada y hubiera entrado al sistema de circulación abierta? O sea, el escenario sería, pasaron los 30 días, la empresa grande no canceló esa factura, y antes del vencimiento optara por cancelarla por algún medio de pago habilitado por el Banco Central. En ese caso, hay una función disponible que ahora en la siguiente diapositiva se las voy a desarrollar con un poco más de detalle, que consiste en la devolución. Es decir, la empresa grande va a poder ingresar al sistema de circulación abierta y informar el pago de esa factura a través de la solicitud de la devolución de esa factura. Le va a solicitar al tenedor de esa factura que se la devuelva al deudor con motivo de haberla cancelado. Ahí también la novedad es que se va a poder incorporar a través de qué medio de pago se canceló, el número de cheque, el número de operación, para tener un mejor registro. Y la MIPYME o el tenedor va a tener que conformar esa información de cancelación. Esto es muy importante para que tanto de un lado como del otro se considere que se solicita esa devolución y se tiene que conformar del lado de la MIPYME, a diferencia de lo que sucede en el registro de AFIP, que la empresa grande informa la cancelación y es una información, digamos, unilateral por parte de la empresa grande. ¿Para qué otras funciones se utiliza esta funcionalidad o para qué otros fines se utiliza la funcionalidad de devolución? Otro de los casos para los cuales se va a utilizar es, por ejemplo, aquellas facturas emitidas en moneda diferente a pesos o dólares, que sí o sí no se van a poder cobrar a través de débito y crédito en línea, y va a tener que cancelar la empresa grande hasta el día de vencimiento de la manera que lo hace actualmente, pero agregando esta información en el sistema de circulación abierta, es decir, a través de la entidad financiera con la que opere, va a poder ingresar, seleccionar esa factura y solicitar la devolución informando que fue cancelada. Esto se puede hacer hasta la fecha de vencimiento de la factura, inclusive hasta las 17 horas del vencimiento de esa factura se puede informar una cancelación para que esa factura no entre al proceso de débito y crédito en línea, que como le llamamos es una compensación en tiempo real. El otro caso para el cual se utilizaría esta funcionalidad es facturas emitidas en dólares que se quisieran pagar en pesos, que es la operatoria que ahí vi que lo consultaban también, había varias preguntas en el chat. Hoy el sistema no tiene la posibilidad de informar un monto en pesos respecto de una factura emitida en dólares. Por eso, Pablo también lo mencionaba, que la CBU de pago tiene que ser coincidente con la moneda de la factura. Este sistema va a ir incorporando, como les decía, nuevos desarrollos y funcionalidades, con lo cual se prevé que en el corto o mediano plazo se pueda incorporar la posibilidad de, al vencimiento, informar el monto en pesos para una factura en dólares. Pero la realidad es que hoy, al 1 de abril, las facturas emitidas en dólares para que se compensen de manera o se paguen con débito y crédito en línea tiene que ser ambas CBU en dólares y obviamente ser coincidentes con la moneda de emisión de la factura. Bueno, como les decía, en todos los casos la devolución, que no es ni más ni menos que la información de cancelación de esa factura, tiene que ser conformada por la MIPYME.
en el caso que hubiera una solicitud en curso, por ejemplo, para una factura y la MIPYME no la hubiera conformado, llegada la fecha de vencimiento, esa factura va a ingresar al proceso de débito crédito en línea. Por lo tanto, si no sale como pagada, ahí es el impacto que va a tener, y es muy importante, es que va a ser informada la central de deudores del sistema financiero. Por eso es muy importante, y lo recalco, que entre ambas partes haya un mecanismo de comunicación en el caso que hubiera sido cancelada, y que la MIPYME conforme esa información en el sistema. La función dentro del sistema para descontar una factura va a ser igual que sucede hoy con un ICHEC, por ejemplo, que a través del endoso se descuenta a favor de una entidad financiera. Esto va a ser lo mismo, a través de la función que se va a denominar transmisión, dentro del home banking se va a poder transmitir a favor de una entidad financiera ese cheque, que puede ser la entidad con la que se está operando, puede ser otra entidad, porque ahí fundamentalmente la implementación de este sistema creemos que va a adicionar alternativas, va a generar una competencia de tasas, va a generar mayores alternativas de descuento para las MIPYMES, además de la alternativa, por supuesto, siempre vigente, de descuento del mercado de capitales. Pero entendemos que esto va a generar mayor competitividad de tasas en beneficio de las MIPYMES. Hacia ahí es, digamos, hacia donde queremos que todo este desarrollo vaya. Así que, como les mencionaba antes, el descuento puede ser a favor de una entidad financiera, a favor de a través de un mercado o plataformas. La operatoria de mercado y plataformas continúa igual. La diferencia es que al momento de seleccionar esa factura en el home banking, la van a transmitir para su negociación a Argentina Clearing y Registro, que va a operar con plataformas, o a Caja de Valores, que opera con el mercado, el mercado regulado, y plataformas también. Así que esto, como ven, adiciona alternativas. No es que acá lo que queremos es agregar alternativas para obtener liquidez. Toda transmisión, sea a favor de una entidad financiera, un proveedor no financiero de crédito, de una plataforma, lo que fuera, es anulable hasta tanto no la acepte el destinatario de esa transmisión. Con lo cual, esto es importante también porque en el caso que la envíen hacia el ADC desde el sistema de circulación abierta o la transmiten a favor de una entidad financiera, si por algún motivo desisten de esa operatoria, mientras no esté confirmada, esa operatoria se puede anular. Y siempre va dirigida a un quid. Los endosos, y acá ni siquiera es que tienen que conocer el quid ni del agente depositario ni de la entidad financiera, porque en general dentro del sistema ya va a haber un menú desplegable de quid autorizados para el descuento de las facturas o para el envío a la negociación. Como les mencionaba antes, y lo vuelvo a decir para que quede, digamos, claro, el cobro es en tiempo real a través de la CBU de pago informada por la empresa grande, que la puede informar tanto en el sistema de circulación, en el registro AFIP, como en el sistema de circulación abierta. Obviamente, es deseable que esa CBU se informe al inicio del proceso en el ámbito de AFIP, pero no obstante, si no se informara en el registro de AFIP, hasta el día de vencimiento la empresa grande puede informar la CBU o bien modificarla. Todo lo que son novedades dentro del registro se pueden informar hasta el día de vencimiento inclusive. Lo que es la transmisión, como les decía, y como sucede hoy en el ámbito de la negociación, no se pueden transmitir facturas 72 horas antes de la fecha de vencimiento. Tanto el débito como el crédito es en línea, así que si está fondeada la cuenta, como les decía, se realiza el débito a la empresa pagadora y se acredita en línea a la MIPYME o tenedor de esa factura. ¿Qué pasa en el caso que esa factura, ese débito crédito no se pueda conformar porque no estuviera declarada, por ejemplo, la cuenta de pago? Una vez pasada la fecha de vencimiento, esa factura queda como impaga. Esto es importante porque no es que va a haber una segunda opción de débito crédito en línea. Sí, lo que va a poder hacer la empresa grande es cancelar, a través del mecanismo que les mencionaba de devolución, va a poder cancelar esa factura por otra vía, por ejemplo, una transferencia bancaria,
e informarla al sistema de circulación abierta, porque si bien esa factura está, digamos, informada como impaga y va a figurar en la central de, en la central de facturas impagas, obviamente si se cancela dentro de un plazo, digamos, como sucede con el cheque, cuanto antes se cancele una vez vencida, esa información va a estar menos tiempo publicada en la central de deudores. Así que esto es importante para la empresa, para que lo tenga en cuenta la empresa grande, que va a poder cancelarla al vencimiento después de vencida, pero va a tener impactos, digamos, a nivel de la exposición de la información en la central de facturas impagas. Otra novedad también que incorpora el sistema de circulación abierta es la posibilidad de emitir un certificado, en el caso que la factura haya resultado impaga, un certificado para ir por la vía ejecutiva, es decir, para ejercer las acciones legales que correspondan. Y acá es muy importante destacar que una vez que se emite ese certificado, ahí sí no hay posibilidad de cancelación o de informar una cancelación dentro del sistema de circulación abierta. Esa factura queda bloqueada en el home banking, informada como impaga e informada que tiene un pedido de certificado para ejercer el cobro por la vía ejecutiva. Por lo tanto, también ahí es muy importante, en el caso de que resulte impaga, todos los acuerdos de cobro posteriores se tienen que hacer por la vía de la función esta de devolución y no por la vía de emisión del certificado. Esto es muy importante también. Y por último, esta novedad de la central de facturas impagas, que también la mencionaban en la apertura, creemos que también es un pilar importante dentro de lo que es esta nueva implementación, porque bueno, ahí va a estar reportada todas aquellas facturas que no se hubieran podido cobrar, ya sea por falta de fondos en la cuenta pagadora o porque no fue informada la CBU de pago y por lo tanto no se pudo ejecutar el débito crédito en línea y obviamente que no tuviera una cancelación anticipada informada, ¿no? Entonces, en ese caso, la información se va a exponer en la central de facturas impagas, que va a contener, la idea es unificar la información que hoy, ustedes piensen que hoy, hablábamos de porcentajes muy marginales de negociación, con lo cual hoy la información que se expone tanto en el Banco Central, porque está el link a Caja de Valores, es muy reducida en relación a la cantidad de facturas que se emiten. Hoy todo lo que no vaya a la ADC de manera directa y venga al sistema de circulación abierta va a conformar la totalidad del universo de facturas emitidas y que no hubieran sido canceladas antes de los 30 días. Por lo tanto, toda factura dentro de ese universo que no fuera cancelada va a estar reflejada en la central de información de facturas impagas, con lo cual ahí va a complementar la central de deudores del sistema financiero y bueno, esto creemos que va a mejorar el comportamiento de pago, ¿no? Así que, los acuerdos de pago extrajudiciales también van a estar reflejados en esa central y cualquier información que hubiera que rectificar o que informar respecto a lo que estuviera expuesto en la central siempre se va a canalizar a través de la entidad financiera con la cual la empresa grande opere o la MIPYME opere. Así que esto es muy importante y algo también que surgía en alguna pregunta de los chats. A diferencia de la información cuando se opta por el ADC en el registro AFIP, hay que declarar en qué cuenta comitente, a qué cuenta comitente se va a ir esa factura. En el caso del sistema de circulación abierta, no es necesario que se declare la cuenta de cobro de manera anticipada en el régimen, en el registro de AFIP, e incluso se va a poder acceder a esa factura desde cualquier entidad donde la MIPYME tenga cuenta. Esto es muy importante porque con cualquier entidad con la que opere puede acceder a esa factura, puede visualizarla y puede decidir descontarla con otra entidad. No es porque, no es necesario que la visualice y la gestione con la misma entidad financiera. O sea, esto es muy importante porque en la medida que haya competencia de tasas, la idea es que cada MIPYME pueda optar por descontar en la entidad o a través de una plataforma o del mercado, de acuerdo a como más le convenga.
Así que por mi parte, vi alguna pregunta respecto a comisiones, que también me adelanto por ahí a responderla. Desde el Banco Central nosotros emitimos la comunicación A, que reglamenta la operatoria de facturas, la comunicación A7219, y ahí establecimos que no se pueden cobrar, digamos, las comisiones que tengan que ver con la operatoria de factura, tienen que estar implícitas en la tasa. O sea, en la tasa de descuento, y como va a haber competencia por tasa, tienen que estar todos los costos que implique operar con factura. Fuera de eso, la entidad no puede cobrarles una comisión por transmitirla, o sea, la realidad es que eso lo regulamos desde el Banco Central para que justamente no sea oneroso para la MIPYME el descuento. Así que ahí es muy importante también que esto lo vayamos siguiendo entre todos. Creo que por mi parte nada más, obviamente quedo a disposición. Alan, te paso la palabra. Perfecto, gracias Eugenia. Te pido a vos y a Pablo Grasso del equipo AFIP. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas en algunos segundos más. Y gracias por todas las consultas que estamos recibiendo, más de 168 consultas. Ahí Silvana Ormeño Ávila, del equipo de factura de crédito, del equipo del Ministerio, está trabajando en recopilar, intentar englobarlas para que podamos responder todas. Si no, como les decimos siempre, pueden buscar factura de crédito, Ministerio de Desarrollo Productivo, y automáticamente van a encontrar la página, canal de consulta para que nos hagan llegar, y les aseguro que se responden todas las preguntas que nos hagan llegar vía esa vía justamente, o también factura de crédito electrónica FIP, van a encontrar también la página de ese organismo con todas las consultas. Les comentaba al comienzo hace algunos minutos atrás, antes de pasar a las preguntas, el ejemplo que dimos de esa MIPYME metalúrgica que le vende un supermercado incluido en el listado de grandes empresas, en ese caso, pero adaptado a cómo va a funcionar el régimen a partir del 1 de abril. Síganme con el ejemplo, emiten una factura por 500 mil pesos, es decir, la MIPYME le emite esta factura a este supermercado. Recuerden, importante, la MIPYME tiene que elegir si lo envía la factura a una DC, es decir, a un agente de depósito colectivo o una plataforma, o al sistema de circulación abierta, es el único cambio que tiene que hacer. Supongamos que hace la factura el 15 de abril, en ese caso, aquellas empresas MIPYMES que utilizan Web Service tienen que tener actualizado el sistema, recuerden lo que nos contó Pablo, y supónganse que negocian 60 días de plazo de pago. La fecha en ese caso la va a tener el vencimiento el 15 de junio de este año. ¿Qué opciones tiene la MIPYME? Como les decía, debe seleccionar si la transfiere a una DC o al sistema de circulación abierta. Cuando la emite la primera factura, la grande la recibe en el domicilio fiscal electrónico y va a tener las mismas opciones que siempre. Va a poder cancelar, es decir, informar las cancelaciones, cheque, transferencia, o otros medios que aparecen entre las opciones. Va a seguir teniéndolo a la empresa grande. Recordar, si lo hace con cheque, debe ser la misma fecha de pago, o sea, el 15 del 6 del 2021. O bien puede rechazarlas por las causales previstas en el artículo 8 de la Ley de Financiamiento Productivo, o también puede aceptarla, ya sea de forma expresa. Siempre sugerimos que sea de forma expresa, y vamos a repetirlo muchas veces, porque ahí minimizamos la cantidad de errores. En ese caso, la empresa grande, el único cambio, va a tener que informar el CBU, y como nos decían tanto Eugenia como Pablo, va a tener que ser la misma moneda que tiene la factura. O bien, esa empresa grande va a poder, con el paso del tiempo, se va a producir una aceptación tácita cuando pasen estos 30 días. Hasta que vimos el mismo ejemplo, qué tiene que hacer la MIPYME y qué va a hacer la empresa grande. Ahora déjenme que les cuente qué opciones va a tener la MIPYME una vez que la factura se convirtió en el título ejecutivo y valor no cartural, es decir, que se convirtió en un título autónomo. Si la empresa MIPYME, a la hora de confeccionar la factura, seleccionó transferirla a una DC, podrá ser negociada en el mercado de capitales o descontarla a través de una plataforma, como lo hacen actualmente. Esa opción, insisto, esa opción se mantiene de la misma forma que está ahora. Pero sin embargo, si seleccionó el sistema de circulación abierta, como nos contó Eugenia, va, o bien puede esperar la fecha de cobro, es decir, todas esas facturas, una vez llegada al vencimiento, en el ejemplo se acuerdan que pusimos 15 de junio, esa automáticamente se va a debitar de la cuenta que informó la empresa grande y se va a acreditar en la cuenta de la MIPYME, el 15 del 6 en el ejemplo.
Si vemos que llegada el plazo de vencimiento continúa sin informarse el CBU, se van a hacer determinados avisos a la cuenta, a las diferentes cuentas que tenga la empresa grande para que informe este CBU que se produzca el pago, porque si esto no se produce, como les contaba Eugenia, se va a implementar esta central de facturas impagas que va a ser pública, donde se van a poner, poder poner el quit de estas 1.371 empresas grandes y vamos a tener el comportamiento de pago ahí mismo. Eso es como opción uno. Como segunda opción, y la opción que más nos interesa para las MIPYMES, se podrán descontar estas facturas en el banco, como remarcaba Eugenia recién, en cualquiera de los home banking con los que la MIPYME opere, va a poder descontarla de esa forma. Como tercera opción, también va a poder negociarla en mercados o plataformas, y en fases posteriores de desarrollo, posterior al 15 de, perdón, posterior al inicio del sistema de circulación abierto, se va a poder ceder o avalar. Hasta acá les contamos cómo funciona el régimen actualmente, qué adaptaciones tienen que ser para sumar la opción del sistema de circulación abierta y emitir facturas desde el 1 de abril. Les contamos ejemplos con las dos opciones y vimos que fueron llegando muchas consultas. Así que en este momento vamos a empezar a responderlas. Le voy a dar la palabra a Silvana Ormeño Ávila del Ministerio de Desarrollo Productivo, que las estuvo recopilando y nos va a hacer algunas consultas a nosotros. Insistimos, esta charla está siendo grabada para después ser colgada junto a este PowerPoint y un brochure, o sea, un resumen de las nuevas medidas para que tengan y puedan difundir. Insisto, es muy importante que nos ayuden a difundir, nosotros lo estamos haciendo, pero es muy importante que también ustedes hagan de difusores de esta información que tanto entendemos va a beneficiar a las MIPYMES. Así que Silvana, si estás del otro lado, empezamos con las preguntas y las respuestas. Vale, gracias Alan. Espero que me puedan escuchar bien. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, gracias por participar y por todas las preguntas que han sido un montón. Bueno, vamos a tratar de, yo bueno, traté de compilar algunas de manera tal que se puedan contestar ahora, y si no, les recuerdo que pueden enviar sus consultas a el mail de facturadecredito@producción.gov.ar. Así que bueno, Alan, ya que estás en pantalla, lo que te voy a consultar son tres preguntas un poco condensadas de las que nos llegaron, y entonces nos preguntan si es necesario tener un certificado MIPYME para emitir una factura de crédito electrónica MIPYME, y si soy monotributista, ¿puedo aprovechar los beneficios del sistema de circulación abierta? Y por último, si con estos nuevos cambios cambia un poco la relación comercial entre la PYME y la empresa grande. Y por último, perdón, metí una ahí de sopetón, es si la PYME está obligada a negociar la factura de crédito electrónica con estas nuevas medidas. Gracias, Silvana. Buenísimas las preguntas, así que agradecemos. Me noté de forma resumida las cuatro, intento responderlas. La primera, certificado PYME, motivamos a tenerlo, es del Ministerio también, insistimos para que la empresa lo tenga, pero no es necesario para emitir una factura de crédito electrónica. Si alguna MIPYME no tiene el certificado todavía, obligatoriamente al facturarle una grande por los montos que decía al principio, va a tener que emitir una factura de crédito electrónica. Con lo cual la respuesta corta es no, obviamente incentivamos que tengan el certificado, pero no es un requisito. La segunda, me mencionabas, Silvana, respecto a si soy un monotributista, un autónomo, y puedo emitir una factura. Como comentaba, sí, todo aquel contribuyente que le emite una factura a una empresa grande, sí tiene que va a emitir obligatoriamente una factura de crédito electrónica. Respuesta corta, sí, un monotributista y un autónomo puede, y se puede ver beneficiado con los beneficios tanto de contar las facturas en el mercado de capitales, en una plataforma o en el sistema de circulación abierta. Y me preguntabas también respecto a la relación comercial entre MIPYMES y grandes empresas. Esto no cambia esa relación comercial, pueden seguir negociando las fechas de pago como hasta ahora, simplemente con esto damos más opciones para el descuento de la factura y anticipar ese capital de trabajo que necesitan las MIPYMES. Y respecto a, me decía Silvana la cuarta, si estaban obligadas... Sí, si están obligadas sí o sí a negociar esa factura al pasar a ADC o al sistema. Genial la pregunta. No están obligadas. Si alguna MIPYME no quiere negociar esa factura porque ya sea la tasa no es conveniente para ella, puede esperar a la fecha de cobro, la fecha de vencimiento pactada con la gran empresa de la factura para esperar justamente que esta factura, una vez que sea aceptada, esperar la fecha de vencimiento y se produzca el cobro.
Bueno, perfecto, muchas gracias. Ahora paso a tres preguntas para Pablo de AFIP. Bueno, con estas nuevas medidas, ¿se podrá seguir visualizando las facturas de crédito electrónicas en el registro de facturas de crédito electrónicas que se encuentra a cargo de AFIP? De nuevo, con estas nuevas medidas, ¿esto implica algún cambio impositivo tributario? La última es si existe algún plazo tope para cambiar la opción que tenga la PYME para seleccionar una u otra opción, ¿no? Gracias, Silvana. Bueno, con respecto a la primera pregunta, van a poder seguir visualizando las facturas en el registro habitualmente, como se hacía hasta ahora, incluso van a poder ver la opción elegida por el emisor. En las dos opciones, en el servicio web del registro de facturas de crédito electrónicas o a través del intercambio de información por web service. La segunda pregunta, no, estas modificaciones no generan ningún cambio impositivo. Sigue todo como hasta ahora, solo son cambios al momento de emitir o registrar la factura. Y en cuanto al plazo tope para informar la modificación de la opción de negociación, es hasta el momento de la aceptación de la factura. Perfecto. Y una última que me olvidé de hacerte antes es, ¿dónde se informa la cuenta de cobro? ¿En AFIP, o sea, en el registro, o en el home banking, o en las dos? ¿Y cuál sería el momento? Principalmente se informa el momento, el receptor lo va a informar el momento de aceptación expresa de la factura. Como comentaba, si hay un problema de conectividad en ese momento y no se pudo validar la CBU informada, va a poder informarla luego en el sistema de circulación abierta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y por último, las preguntas para Eugenia. La primera es que para el caso que las facturas de crédito electrónica sean emitidas en moneda extranjera, dólar específicamente, bueno, Eugenia informó que se debe informar el CBU en la misma moneda, o sea, sería en dólares. Para este caso, ¿el Banco Central pensó en algún mecanismo para que las empresas grandes puedan acceder a esa moneda extranjera para cumplir, digamos, con esta normativa? Por otro lado, preguntan si es necesario tener una línea de crédito aprobada en el banco, con el cual opera la PYME, para poder digamos, acceder al sistema de circulación abierta. Y al momento en que la MIPYME opte por transmitir su factura de crédito electrónica al sistema de circulación abierta, después puede acceder al mercado. ¿Existe la posibilidad de ir al revés, digamos, opta por la opción de transmitirla a un agente de depósito colectivo y después quiere ir al sistema de circulación abierta? ¿Esa posibilidad existe? Bien, bueno, voy atrás para adelante. La posibilidad de ir del sistema de circulación abierta al mercado existe, la inversa en principio actualmente no existe, es decir, si optan por en el registro de AFIP ir al ADC, como ya se informa la CBU de pago del ADC, ahí no hay vuelta atrás, porque queda informado en el registro de AFIP y ya no se puede cambiar esa opción. Si van por el sistema de circulación abierta, ahí sí tienen todas las alternativas de mantenerla hasta el vencimiento, negociarla en los mercados o plataformas o descontarla en el ámbito bancario. Con lo cual, del sistema de circulación abierta sí se puede ir hacia el ADC, del ADC, o sea, la factura después vuelve al cobro al sistema de circulación abierta, pero si la opción original es ADC, queda en el ADC esa factura, no entra al sistema de circulación abierta. Esa primero. Después, en cuanto al tema de la línea de crédito, en principio no hay ningún requerimiento específico y al contrario, esto lo que busca es adicionar alternativas de financiación, con lo cual, y como resaltaba en la apertura Leticia, acá el riesgo de crédito es de la empresa grande, con lo cual con todo esto apuntamos a que se adicione alternativas de financiación, con lo cual en principio no hay requerimiento de tener una línea de crédito específica. Y en cuanto a las medidas, si va a haber algún tipo de revisión para poder acceder al mercado de cambios, en el caso de las empresas grandes para pagar, hoy el Banco Central no está evaluando ninguna medida en relación a eso.
con lo cual por eso destacaba que para aquellas empresas cuya operatoria, y que entiendo que hay muchas, la factura, la MIPYME les factura en dólares, pero les pagan en pesos al tipo de cambio al vencimiento, la idea es no alterar esa operatoria si es que no van a pagar con una CBU en dólares, que ahí he visto que han indicado incluso que a veces no tienen cuenta en dólares, deben realizarlo de la misma manera e informar la cancelación del sistema de circulación abierta. Se les agrega ese paso, digamos. Pero la operatoria de pagos no debería cambiarles. Así que esto es muy importante. No hay en revisión ninguna medida vinculada al acceso al mercado único y libre de cambios para hacerse de moneda extranjera. Perfecto. Entonces, una última pregunta. ¿Qué pasa si la empresa grande no tiene fondos al momento del vencimiento de la factura de crédito electrónica? Esa factura va a salir como impaga y va a ser informada a la central de facturas impagas que va a estar disponible, cuyo administrador va a ser el Banco Central. Si no tiene fondos la CBU de pago, se informa a la central de facturas impagas. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Alan, yo, digamos, ya estaría con estas preguntas, 4 para bien. Cada uno, creo que está bien. Perfecto, muchas gracias. Nos hicieron un montón de consultas, recién estaba revisando el chat, y agradecemos, por supuesto, las inquietudes. Tomé recién algunas últimas que nos fueron llegando para recalcar. La primera, dejar la web. Si buscan en Argentina Cobar, o buscan factura de crédito electrónica, Ministerio de Desarrollo Productivo, ahí sí, si lo podés poner en el chat, vamos a subir. Ahí está la información, pero vamos a subir la presentación, el resumen de las medidas y esta grabación para que ustedes tengan y la puedan ver tranquilo después, porque fuimos muy rápido en algunos conceptos y son importantes que ustedes se detengan a escucharlo. Y también ahí van a ver el link con la página de AFIP, donde van a encontrar los manuales para aquellas empresas, MIPYMES, que utilizan Web Service. Rápidamente entran ahí, que ya está colgado el link, y van a poder ver los manuales. También respecto, nos hicieron alguna consulta respecto a la tasa, nosotros dimos como referencia ese 35,68% que se negoció en febrero en el MAB, pero no sabemos cuánto puede ser la tasa después de negociación, eso va a depender de cuántos bancos ofrezcan descuento, de cómo se vaya, ahí Silvana está poniendo, y gracias Sil por el link, pero cómo vaya estando este descuento de tasas. Y después nos hicieron otra pregunta respecto a las retenciones. Como vuelvo a repetir algo que es importante, y como aclaraba Pablo de AFIP hace algunos minutos, no hay cambios impositivos, todo sigue como hasta ahora, como viene funcionando en los últimos, desde el inicio del régimen de factura de crédito electrónica, con lo cual no hay cambios en ese sentido. Quedamos a disposición, como siempre dice el ministro Matías Culfas, somos un ministerio de puertas abiertas, y en este caso de correos electrónicos abiertos, con lo cual ahí dejamos el mail para cualquier consulta que nos pueden hacer llegar, ya sea por mejoras al sistema, por dudas que tengan del sistema de circulación abierto, el régimen de factura de crédito electrónica, o cualquier otra cosa que nos quieran consultar. Así que agradecemos la conexión, agradecemos por el tiempo, y muy importante que nos ayuden a difundir, pero agradecemos nuevamente. Así que buenas tardes, buena semana, y muchas gracias por la conexión.